Y seguimos aquí en Paraguay Noticias, ya en el espacio Paraguay en 15 con la campaña Paraguay sin dengue. Nos acompaña aquí en piso el ministro de Salud, el doctor Julio Mazzoleni, quien en medio de su apretada agenda, no solamente como ministro, sino que como médico, el propio presidente de la República se hizo de tiempo de llegar hasta aquí. Ministro, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Buenas tardes. Un placer estar contigo y agradecido por la oportunidad de comunicarme con la ciudadanía. Bien, y la información que ha trascendido, no solamente aquí en el país, sino que a nivel internacional, incluso ya el propio titular de la OEA, Luis Almagro, hacía llegar sus deseos de recuperación al presidente de la República por la confirmación del diagnóstico de dengue. Es así, en el curso de la noche y esta mañana los laboratorios pertinentes fueron confirmados, pero con mucha satisfacción puedo decir que acabo de verlo, lo encontré realmente en excelente estado general. Es un hombre muy dinámico, cuesta un poco mantenerlo en reposo, pero le pedimos que un par de días más al menos así sea y seguramente ya después retomará su agenda normal, ¿no? Es fundamental. ¿Ningún otro miembro de su familia con síntomas, ministro? No que sepamos. No, por el solamente momento. Él, entonces. Solamente él por el momento. Bueno, y con más razón se recomienda el reposo y también el aislamiento de la persona que está en los primeros días, a modo de no transmitir la enfermedad a otras personas sanas. Efectivamente, ese punto que tocas es fundamental, Jenny. Realmente aquellas personas que han sido diagnosticadas con dengue, es muy importante que asuman medidas que permitan evitar la propagación de la enfermedad. Y entre ellas, ciertas medidas un poquito antiguas, pero muy efectivas, como el mosquitero. Sí. O por otro lado, el uso de repelentes de forma regular, con renovación del rociado, digamos, cada 4 horas aproximadamente. Son medidas efectivas a los efectos de evitar esa propagación, ¿no? Así que bueno, ya en plena recuperación el presidente, 48 horas de reposo absoluto y después se estaría evaluando. Sí, incluso digamos, él está con alguna agenda restringida, digamos, así que lo encontré muy bien, está firmando documentos, reuniéndose con sus colaboradores más cercanos. Y seguramente gradualmente va a retomar la agenda normal. Usted está viniendo de verlo. Efectivamente. Ahora, el hecho de que él haya donado sangre hace también una semana y media aproximadamente, él sí. También se sumó a la campaña de donación de sangre, ¿no le estaría afectando en la recuperación? No, afortunadamente él es un hombre muy saludable, realmente no padece ninguna enfermedad, no toma ningún medicamento y el hecho de donar sangre realmente de una persona con ese perfil no tiene ningún impacto. No le va a afectar. Ninguno. Ahora, ministro, todos estamos ya también con esta recomendación primordial de ante el primer síntoma ir a consultar, no automedicarse, por más de que todos sepamos que el paracetamol es la medicación, es indispensable pasar por cualquier centro médico, ya sea público o privado. Sí, y me gustaría enfatizar un par de cosas. En primer lugar, tenemos que tener muy en cuenta aquellas personas que están en algunos grupos un poquito más vulnerables. Lo que no quiere decir que necesariamente por estar ahí deben internarse, pero sí deben ser vistos por un profesional y ellos determinar si hace falta que se queden. En ese grupo estamos hablando, por ejemplo, de niños pequeños, estamos hablando de adultos mayores, de embarazadas, estamos hablando de personas que padecen hipertensión, que tienen diabetes, por ejemplo, que personas que toman medicamentos que bajan las defensas. Esos son el grupo de personas que realmente tienen que ser valorados con algún rigor mayor, ¿verdad? Y por otro lado, recordar a la ciudadanía cuáles son los síntomas del dengue y particularmente los signos de alarma, ¿verdad? En ese sentido, el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de huesos, de articulaciones, las erupciones en piel como un sapullido. También, sí. Esos son algunos de los síntomas más comunes y a ellos hay que sumarle los síntomas o los signos de alarma. Y esto sí es muy importante que la población tenga en cuenta porque tiene que hacernos consultar con mayor premura o incluso hacernos volver a los establecimientos de salud. Y ahí están
particularmente la somnolencia, cuando no responde bien la persona, uh-huh. cuando no se la ve muy lúcida, si hay algún sangrado de mucosas, como por ejemplo encías, nariz, o por vías urinarias, el dolor abdominal persistente, con vómitos también. Esos son los signos de alarma. De alarma que deben hacernos consultar más rápido o deben hacernos volver al hospital, uh-huh. en caso de que ya hayamos sido evaluados antes. Ahí se hace el control de plaquetas por protocolo y en algunos casos incluso quedan internadas las personas o en observación. Efectivamente, incluso en el contexto de una epidemia ya declarada y en pleno proceso, muchas veces el control de las plaquetas inicial es de hecho útil, uh-huh. y muchas veces el segundo control depende mucho de la evolución del paciente, ¿verdad? Entonces va a quedar a criterio del profesional, claro. Si necesita o no un segundo control. Ahora, ministro, estamos viendo en imágenes precisamente esto que lo tenemos desde el año pasado, por lo menos de septiembre, octubre, nosotros aquí lo venimos reiterando, desde poquito más después de mitad de año insistimos en el tema de la eliminación de criaderos. O sea, no hay secreto. Ayer hablamos con la doctora María Teresa Barán, titular del CENEPA también, de todo el esfuerzo que están haciendo con otras instituciones para llegar a las casas, eliminar los criaderos, porque la única receta es esa, el único secreto es eliminar criaderos. Sin criaderos no hay dengue. Efectivamente, y de hecho he visto en los medios de comunicación que ha sido muy destacado, por ejemplo, la experiencia de Atirá, por ejemplo, era una ciudad que se caracteriza por ser limpia, y precisamente, y hay otras ciudades también en otras partes del país que precisamente por ese compromiso prácticamente no tienen casos de dengue, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, es muy importante enfatizar que, como decía la doctora Barán, cuando hablamos de las fumigaciones, por ejemplo, estamos atacando la versión adulta del mosquito, pero la fábrica de producción de mosquitos no está alterada. Por eso es que tenemos que eliminar los criaderos donde están los huevos, las pupas. Entonces, haciendo eso, nosotros podemos realmente hacer una diferencia y evitar que esto avance, y está en nuestras manos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Cuando uno evalúa desde el aire, Jenny, y mira... Sí. Se da cuenta realmente que la responsabilidad está compartida, porque uno ve propiedades privadas, ve algunos sectores donde hay acumulación. No enfatizamos tanto lo de maleza o basura común, pero sí los reservorios de agua, y vemos realmente que está en la oportunidad de cada uno de nosotros hacer una diferencia para salvar vidas. Bueno, un gran esfuerzo interinstitucional, ministro, también de todos los poderes del Estado. Estuvimos viendo en las últimas horas, por ejemplo, ya la imputación de 3 propietarios en la ciudad de Ñemby, es decir, de a poco ya también las instituciones van tomando riendas a este tema, interviniendo cuando es necesario. Efectivamente, de hecho hay una, como bien decías, hay una gran articulación con los municipios, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, obviamente con el CENEPA y también con la Dirección de Vigilancia de Salud, porque estamos haciendo estas mingas dirigidas en este momento, uh-huh. en los municipios, pero en los municipios otra vez viendo los barrios más afectados, ¿verdad? Entonces llegamos de esta manera, y en aquellos lugares donde no podemos acceder, entonces con la ayuda de la Fiscalía uno puede entrar. Y lamentablemente tenemos que insistir mucho en la concienciación, pero hay que hacer uso también de mecanismos punitivos cuando es necesario, porque está en juego la salud de todos, ¿verdad? Ministro, estos casos de muertes confirmadas, que son 2 casos, ¿a qué población, a qué grupo pertenecían? Es muy importante eso señalar. Cuando iniciábamos nuestra conversación, Jenny, hacíamos referencia a ciertos grupos que son más vulnerables o que son de riesgo, ¿verdad? Los 2 casos confirmados en la zona de Mariano Roque Alonso son personas mayores con alguna comorbilidad, es decir, con alguna enfermedad crónica arrastrada, ¿verdad? A la fecha hemos descartado unos 3 casos y hay aproximadamente otros 10 que están en estudio y que nosotros vamos reportando a la ciudadanía tan pronto se completa el protocolo que define si un paciente ha fallecido o no de dengue, ¿verdad? ¿Cuándo se empezaron a disparar los casos, ministro? Bueno, nosotros empezamos a notar una elevación en las notificaciones ya por septiembre más o menos, y emitimos la alerta sanitaria el 17 de octubre, ¿verdad? Hay un monitoreo constante a través de la Dirección de Vigilancia de Salud durante todo el año, porque
la gente tiene que saber que el dengue es una enfermedad endémica, es decir, hay casos de dengue todo el año. Lo que hoy tenemos son periodos, digamos, basales, donde hay menos de 100 notificaciones por semana, que es como la línea de base, y periodos de epidemia, ¿verdad? Entonces hay un periodo interepidémico y epidemia. Y al hacer la vigilancia y además con ciertos elementos técnicos de epidemiológicos, como el hecho de que había un serotipo que no había sido el predominante, que iba a empezar a girar por zonas densamente pobladas, anticipamos la posibilidad de una epidemia de esta envergadura. Desde fin de año más o menos se empezaron a dar mayores, un aumento en los casos. Efectivamente, ya por septiembre uno va notando un aumento gradual, por ejemplo, 100 notificaciones por semana, que es la línea basal, sube a 200, 300, es como progresivo. Y sabemos nosotros por la experiencia acumulada que en determinado momento eso se da de manera exponencial y ya desatada la epidemia, naturalmente incluso se duplican los casos por semana, ¿verdad? De notificación. Ya, ahí estábamos viendo en las imágenes también la infografía de los mitos, ¿verdad? Se escucha y corre en redes sociales el tema del paracetamol, el tema de la hoja de mamón, un montón de cosas, el del cedrón. En realidad, todo lo que tenga que ver con creencias populares que quizás sean ciertas algunas también, ahí está. Pero lo único certero, y la ciencia nos dice que, bueno, lo único que podemos garantizar es al menos la atención médica, o al menos la consulta médica, eso va a garantizar una evolución dentro de un paciente con dengue. Bueno, es muy importante señalar que estamos en un escenario realmente serio, muy importante, donde hay cierto riesgo. Entonces, uno tiene que realmente basarse en medicina basada en evidencia o tiene que basarse en ciencia. Uh-huh. Y a ese efecto nosotros disponemos en las páginas del Ministerio este tipo de recomendaciones que nos permiten no perder tiempo para el control profesional, uh-huh, y sobre todo que las falsas creencias no agraven el cuadro, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que hoy se sabe es que lo principal es la hidratación, uh-huh, para el control de la fiebre, que es uno de los síntomas cardinales. El paracetamol es una de las drogas más seguras que existen, con los cuidados pertinentes, ¿verdad? Acá tenemos el cuadro, y lo ven ahí en imágenes. Sí. Falso, la vitamina B sirve como repelente. ¿Eso es falso, Dominique? Absolutamente. Solo se recomienda el consumo de paracetamol para tratar la fiebre. O sea, uno puede, está bien consumir vitamina B, pero bueno, tampoco eso va a detener. Exacto. El vinagre y el ajo son repelentes, también es otra cosa que... Son creencias muy arraigadas, pero lamentablemente no hay una evidencia científica al respecto. Tampoco hay evidencia de la hoja de mamón, que se dice que cura el dengue. Sí, efectivamente, tampoco hay evidencia de ello. ¿Todos los mosquitos transmiten dengue? No, sabemos hoy que en nuestro caso, en nuestra región, es el Aedes aegypti el único que transmite esa enfermedad. Y bueno, y lo concreto es que los larvicidas obviamente pueden ser utilizados en ciertos casos, no siempre van a ser efectivos para eliminar. El único método es la eliminación de criaderos, 100% efectivo. Correcto. Sin fumigación. O sea, la fumigación ayuda, pero no va a ir al problema de raíz. La fumigación es una cuestión eminentemente técnica y en base a la experiencia de más de 2 décadas con el dengue se ha visto que la fumigación debe hacerse puntualmente en zonas donde podamos bloquear casos puntuales de dengue. Es decir, si una persona en nuestro barrio tiene un caso de dengue y es uno de los primeros casos, entonces el Ministerio de Salud se entera a través de su dirección de vigilancia, que hace los controles pertinentes, avisa al CENEPA y el CENEPA hace un bloqueo con la fumigación. Por eso es tan importante reportar oficialmente. ¿El dengue se transmite de persona a persona? No se transmite de persona a persona, tiene que haber un agente entre ambas personas y ese agente es el mosquito. Bueno, otro mito también es que el mosquito solamente pica durante la mañana. Bueno, históricamente, digamos, el mosquito se le atribuía a ser un mosquito diurno, uh-huh, ¿verdad? Pero con el tiempo se ha visto que una resiliencia. Sí, el mosquito realmente ha evolucionado para poder hacerlo en cualquier horario y también lo propio ha pasado con el agua, porque clásicamente ellos prefieren el agua limpia, uh-huh, pero también han aprendido a desarrollarse en aguas turbias, ¿no?
Es impresionante. Así que, bueno, todos los esfuerzos del gobierno, ministro, ya enfocados en seguir en este plan de contingencia en plena epidemia del dengue. El Ministerio de Educación ya anuncia también mingas. Van realizándose diferentes acciones con el objetivo de parar. De todas formas, ya estamos en plena epidemia. ¿Cuándo sería el punto álgido de esta etapa, ministro? Bueno, viendo la progresión que está teniendo y en base a la experiencia acumulada con las dos grandes epidemias previas del 2012, 2013 y del 2016, nosotros estimamos que esto duraría entre 12 y 15 semanas aproximadamente. Mm. Naturalmente es un pronóstico, así que tiene cierto grado de posible inexactitud, pero es un pronóstico educado. Estamos llevando adelante, como bien decías, también articulados con el Ministerio de Educación, uh-huh, preparando todo para cuando se inicien las clases, antes de que se inicien las clases, ¿verdad?, con mingas, con las fumigaciones pertinentes. Y también hemos anunciado hoy que todo lo que tiene que ver con la capacitación de más de 11.000 profesionales de blanco, hemos incorporado ya en lo que va del fin de semana gran parte o la mayor parte de los 700 recursos humanos del plan de contingencia que están en Capital, área metropolitana. Aseguramos el stock de medicamentos, de insumos y medicamentos. Ahora, esto no tiene que dejar de hacerle ver a la gente que realmente estamos en una situación delicada. Es una gran epidemia, hay muchísima gente afectada. Todos los hospitales están trabajando a tope y está, como decíamos al principio, en el poder de cada uno de nosotros mitigar los daños de la epidemia. Exactamente, porque esto va a continuar, es regional, muchísima gente está yendo a Brasil. Así es. La gente ahora va a empezar a movilizarse también por los carnavales hacia Encarnación, es decir, la gente va a aprovechar estos días de vacaciones para moverse y obviamente la enfermedad también va transmitiéndose de esa manera a otros puntos del país. Así que a estar atentos, a no bajar la guardia. Ministro, un gusto tenerlo nuevamente aquí. Nos pasamos el repelente todo el tiempo. Ya el ministro estuvo viendo también nuestro espiral, a tener mucho cuidado también con los espirales. Si bien son algunas medidas, pero no son 100% efectivas. Así que, bueno, la única medida efectiva es la eliminación de criaderos. Esa tarea también se está haciendo aquí en el canal. Así que, ministro, bueno, un gusto tenerlo. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, que transmita también los mensajes de pronta recuperación al presidente. Muchas gracias, Jenny, así lo haré y agradecido una vez más por poder comunicarme con la audiencia, ¿verdad?, y poder transmitir un poquito las recomendaciones acerca de la epidemia del dengue. Gracias por acompañarnos. El doctor Julio Mazzoleni, ministro de Salud, con nosotros aquí en el Espacio de Paraguay en 15. Breve pausa y ya seguimos.